Mi nombre es María Clara Olmedo, soy musicoterapeuta de la Universidad de Buenos Aires. Estoy acá en Uspallata, en Mendoza, compartiendo este proyecto tan valioso para mí, que se llama La Canción de la Madre Tierra, junto a la comunidad Huarpe, Waitamari, y a su productora Raíces Ancestrales. Para mí es muy significativo poder estar acá y compartir con ellos, porque bueno, los pueblos indígenas fueron desde el comienzo quienes usaron la música, ¿no?, y todo este mundo sonoro en pos del bienestar de su gente, de sus comunidades. Y eso es lo que luego los musicoterapeutas, ya en otros ámbitos y articulando con otras cuestiones, es lo que también intentamos hacer. Entonces siempre me pareció muy valioso ir a las raíces, ¿no?, de quienes fueron los primeros que comenzaron a usar la música con este sentido tan valioso, y las canciones, ¿no es cierto?, y todo esto. Entonces, bueno, yo siempre me sentí mucho más interesada hacia esta concepción de la música como la música ancestral, la música como medicina, la música como herramienta para tramitar conflictos y situaciones comunitarias. Y eso es algo que traen los pueblos indígenas. Así que por eso estoy como muy contenta de poder estar acá compartiendo este proyecto, aprendiendo muchísimo de todas las personas, de su generosidad, que me cuenten sus canciones, sus historias. Y este proyecto en particular que también me parece necesario en estos tiempos, ¿no?, que es como dar lugar y escuchar también en primera persona las voces de quienes habitan estos territorios desde el comienzo y lo que está pasando con los recursos naturales, que es una explotación del hombre occidental que está dejando sin recursos que vienen siendo cuidados por los pueblos indígenas desde siempre. Entonces un poco también este proyecto busca visibilizar eso. Y también una cosa que me parece muy valiosa es poder estar acá también acompañando el proceso de revitalización de la lengua huarpe, impulsado, iniciado por esta comunidad, la comunidad huarpe Waitamari, acá en Uspallata. Así que, bueno, contenta de lo que se está creando colectivamente, de la canción que están haciendo, de lo que se está escuchando y de que esas palabras en la lengua originaria estén sonando acá en comunidad, en este territorio. Thank you.